Pero nosotros ahora vamos a hablar de temas que últimamente están mucho en el tapete y muchas veces no sabemos cómo ayudar o cómo ayudarnos. Y para hablar de, entre otras cosas, podemos decir fobias, miedos. Eh, Ataques de pánico, crisis de angustia, ataques de ansiedad. Para hablar de estos que recibimos al doctor Carlos Ucías, bienvenido, Carlos. Es un placer días. que nos acompañes. Buen día, Ana Laura, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, muy muchas bien. gracias por la invitación. No, por es favor, o sea, los agradecidos nosotros. Con Hablábamos ahí un poquito en la tanda de cómo este tipo de trastornos de pánico, fobias, miedos y tantas otras cosas eh, que quizás parecieran ser físicas y en realidad tienen otro rol, eh, últimamente se ha puesto más sobre el tapete, lo cual uh -huh. no quiere decir que antes no sucedieran, ¿no? Exacto. Pero Carlos, contanos desde tu lugar cómo puedes ayudar a superar todos este tipo de acontecimientos. Bien, eh, tomando parte de lo que vos decís, es... En una, una porción es física, ¿no? Uh -huh. un ataque de pánico la persona claro, tiene una sintomatología. Síntomas. ¿síntomas? ¿Ah? Lo que pasa es que el desencadenante siempre es eh, emocional. Ajá. Es decir, es una, esa respuesta la dio por algo que sucedió en un pasado ¿ah? o algo que le sucedió, ponele, hace seis, siete meses claro. ¿ah? y que activó algún eh, miedo interno. ¿ah? Entonces, ahí hay toda una sintomatología. Las sintomatologías varían. Enormemente de persona a persona, pero el clásico, el estándar es que tienen sudoración, palpitaciones, el miedo a morir, sensación de miedo a morirse sí. sí. a esta, ¿no? es algo que los paraliza y si bien es relativamente estático, ¿no? o sea, les viene y no sucede más que eso, la sensación interna sí es muy poderosa. A través de la programación neurolingüística, a través de la hipnosis clínica, lo que hacemos es tratamos de abordar primero la sintomatología, ¿no? dándole órdenes a la persona para que esa sensación interna se empiece a desvanecer. Y después buscar la causa, ¿no? Claro. Bueno, o sea, ¿qué, qué es lo que te sucede, por qué te sucedió. Claro. Eh... Porque además después son recurrentes. Carlos, una vez que, claro. se, ahí vemos alguno de lo, de lo que tú hacías referencia en cuanto a los trastornos de, de pánico, alguno de esos síntomas que pueden ser, ya sea desde uh -huh. las emociones, como esa sensación que vos decías de estar fuera de la realidad del peligro, que ahí vemos, el pensamiento Exacto. al cual decíamos el miedo a morir, el cuerpo, los dolores físicos, como dolor en el pecho, taquicardia, palpitación, el sueño, también la dificultad. ¿No? Sí, bueno, ya ahí no entra tanto, tanto. En, en lo que hace al ataque de pánico uh -huh. en sí mismo. Si no en o sea, general. Si bien tiene claro, tiene un Porque en un el efecto, momento pero, no tiene por qué. Claro. Eh, exacto, exact, exactamente. O sea, es específico un síntoma que se da de repente 3, 4 minutos eh, y la persona presenta todas esas sensaciones internas y todas relativamente juntas. Uh -huh. A veces, eh, cuando en realidad no es ataque de pánico, que es una anticipación de lo que podría suceder, le vienen partes de esos síntomas. Claro. Ah, entonces lo que tenemos que tratar de diferenciar es una cosa es el ataque de pánico Conscrito. en sí mismo exacto y otra cosa es la anticipación. y tratamos las, los dos aspectos uh -huh. el ataque de pánico y la anticipación. lo interesante es que eh, el ataque de pánico lo podemos solucionar relativamente rápido. tres, cuatro sesiones logramos desvanecer el ataque de pánico. sin embargo, la anticipación no. Nos cuesta mucho más trabajo porque la persona está constantemente a la expectativa de lo, de lo que, que le podría suceder. Cuando hablas que lo podemos resolver, que en un par de sesiones, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se trabaja? ¿Qué es lo que tú trabajas para combatir esto, Carlos? Bien, eh, yo primer, primero eh, evalúo cuál es la causa, o sea, cuánto tiempo tuvo la persona el ataque de pánico antes de llegar a mí. What? Generalmente son dos años, tres años, cinco, ok, y, y que pasó por eh, diferentes eh, terapeutas ¿no? y no logran la, la solución. Entonces ya más o menos vos ahí te haces una idea, ok, o sea, nadie abordó lo que podría ser uh -huh. la raíz. Lo que hago en esa instancia es tratar de eh, hacer que la persona recuerde cuándo empezaron esos síntomas. A través de las regresiones a, a la infancia, ¿ah? buscamos cuál es eh, la raíz del miedo. Y todo empieza de repente cuando, no sé, si tomamos un paciente de 50 años, que cuando tenía 30 años le pasó X cosa, pero de ahí, de los 30, salta a los 7. Ah, entonces eso viene también con anterioridad. Imagínate, claro. es, es claro, es que hay una emoción que, a ver, la emoción primaria es el miedo, después nosotros nos vamos tratando de adaptar a lo que nos va sucediendo ¿tá? y después se va transformando ese miedo, ese miedo pasa a ser inseguridad, angustia, falta de autoestima y un día se desencadena completamente y bueno, y toda esa línea de tiempo que hace a lo que es el miedo en sí mismo. Eh, se activa y tenés todos los eventos. ¿Y lo mismo también pasa con las fobias? Porque hacías referencia también a que se trabaja con ellas. Eh, sí, la fobia es bastante más sencillo, es bastante más fácil y no, hay tanto, no es tan compleja la sintomatología. Eso generalmente es algo estático, es una representación que tiene la persona en su mente, tanto sea para cruzar un puente, que tiene miedo a una araña, que tiene miedo a la sangre o que tiene miedo a vacunarse, que eso sucede claro, bastante sí, ahora. Sí. ¿no? Entonces vos, eh, al atender eso también, haces, el proceso es el mismo, ¿ah? nada más que es un poco más simple, porque es muy estático, es algo que le pasó puntualmente a la persona en un momento dado y a partir de eso se generó todo el miedo. Eh, Carlos, no quiero dejar de preguntarte por el libro. Habíamos visto allí algunas imágenes sobre fibromeralgia, el dolor está en el alma. Exacto. ¿Qué pasa con eso? Porque también la fibromialgia es algo que. También ha estado sobre el tapete en Bien. los últimos tiempos. Perfecto. La fibromialgia eh, son dolores en uh -huh. las zonas blandas del cuerpo, eso es bastante conocido. Sí. Ah, el tema es que eh, a lo largo de los años que fui tratando eh, pacientes me fui dando cuenta que sucede lo mismo, era el pasado. El pasado habitando en la persona. Porque a veces creemos que el tiempo pasa. Sí, el tiempo pasa, pero los recuerdos no pasan. Entonces esas memorias se eh, guardan en la kinestesia, en el cuerpo, en tus emociones, y después se activan. El hecho es que se activan todos juntos. Claro. Y a partir de eso genera todo este desgaste de malestar, insomnio, bueno. Tantos de... otros síntomas. Exacto, pero detrás de todo lo que es fibromialgia vos siempre tenés depresión, angustia, abusos, violencia. O sea, es que hay un historial que está cargando a esa persona. Uh -huh. Y otra vez volvemos a hacer eh, más de lo mismo, hacemos una regresión y tratamos de reparar los diferentes eventos. A medida que vamos reparando los diferentes eventos, la persona se empieza a sentir muchísimo mejor. Evidentemente se va liberando esas Esto emociones claro. del cuerpo y hace una diferencia. ¿no? El libro en sí lo que hace es, en realidad es un fascículo, ¿no? es un libro muy chiquito, ¿no? eh, que lo que buscaba era sintetizar todo. Lo que era un patrón, todo lo que veía en todos, ¿no? Si no Porque estaba se repetía. ahí que se repetía constantemente, pero con una constante. Ah, entonces lo fui colocando ahí como para que la gente tenga una idea bien clara de que si vos tenés que atender esos síntomas para liberar Para el poder cuerpo, combatir es, todo eso. Exacto. Carlos, todos aquellos que quieran conseguir el, el libro del cual hablabas, contactarse contigo, ¿a través de dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer por Instagram. Perfecto. Eh, Doctor Carlos Ucías o bien. Carlos Ucías Y si no, en YouTube también, eh, Carlos. En el canal Sucia. tuyo de YouTube, para Exacto. conocer un poquito más, porque esto fue solamente un pantallazo del trabajo de Carlos, sin duda alguna te vamos a estar molestando en otra oportunidad para seguir conociendo un poco más, porque Gracias. esto es muy amplio y Gracias. está bueno que la gente sepa que no es algo aislado, que, que le sucede a tantos otros y poner, poder hablarlo creo que también ayuda a poder afrontarlo y poder superarlo. ¿no? Exacto, sin, du sin duda que hay que expresarlo y a la vez también saber que hay técnicas que te pueden ayudar a, a hacer una liberación y que no es solo algo físico. Claro. por más que tomes una pastilla no te lo vas a sentir resolver. bien. Claro, te vas a sentir bien por un tiempo, eh, dejaste de tomar la pastilla y otra vez tenés los dolores. Entonces, ¿Por necesariamente. No lo resolviste? Exactamente. Tenés que hacer algo, buscar en la raíz eh, de tu cuerpo, bueno, esas emociones. ¿no? Carlos, es un placer. Muy gracias claro, muy específico. Así que bueno, todos aquellos que quieran eh, contactarse con él, como bien decía, doctor Carlos Ucías en Instagram y también en su canal de YouTube. En YouTube. Eso. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Una que pasen excelente bien. semana.